amigos, bienvenidos a una nueva tertulia en este espacio. Y bueno, estoy esta noche con tres muy buenos amigos, primeramente por Adama, Lupe Cajías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte, Lupe. Mario Murillo, hace poco he leído su libro, La bala no mata, sino el destino, lo recomiendo. Y nuestro ya querido amigo, ya de tertuliano número uno, Javier Coeli. Con tertulios. Bueno, quiero empezar mencionando a Kane Brinton, que en su famoso libro Anatomía de las Revoluciones, él esboza como que la revolución es un hecho violento, dramático, y que por supuesto también va a tener transformaciones violentas, pero también profundas. Y de eso vamos a estar hablando esta noche, porque le estamos dedicando esta tertulia a los eventos de la revolución del 9 de abril de 1952. Vamos a ver si es revolución realmente, vamos un poco a desempolvar este pasaje de la historia y vamos a tratar de dar tal vez una mirada más fresca con mirada del siglo XXI. Para remontarnos, primeramente empezaré contigo, Lupe, para entender la revolución nacional boliviana, ¿hasta dónde tendríamos que ir? Todos hablamos siempre de la guerra del Chaco y todos esos problemas inmediatos, pero tú, ya con una visión mucho más profunda, que has investigado tanto tiempo, ¿hasta dónde deberíamos irnos para entender el fenómeno de revolución nacional? Y mira, yo ahora estoy más bien intentando entender lo que fue la revolución del 52, y obviamente enlazado con lo que vivimos actualmente, desde una visión un poco más amplia, que es la visión por lo menos regional. Y creo que ahí es cuando podemos encontrar algunos elementos que nos permitan interpretar mejor este hecho épico tan formidable de entre el miércoles de ceniza, ese 9 de abril, hasta el 11, 12, y sobre todo los primeros meses, ¿no? Mira, yo acabo de volver de Guatemala, donde traté de encontrar información sobre Jacobo Arbenz y lo que sucede en 1954. Ustedes saben que Guatemala, Bolivia tienen hecho y datos muy parecidos. ¿Por qué la revolución profunda que había planteado Jacobo Arbenz para sacar a su país de ese dominio de la United Fruit, dejar que deje de ser una república bananera, va a fracasar de una manera tan terrible, ¿no? Con una guerra civil que realmente empieza en ese momento hasta el 96, que se firman los acuerdos de paz, y todavía no ha concluido. Y podemos ir después, si quieren, ver varias de las líneas, ¿no? Lo indígena, cómo nos une lo indígena, lo de las dependencias, la producción agrícola, etcétera, etcétera. ¿Y por qué sobrevive el 52? ¿Ya? Y también quiero recordar justamente un otro 9 de abril, que es el 9 de abril de 1948 en Colombia, cuando también en esta nación se está intentando dar un giro a lo que ha sido el manejo de esa gran rosca, ¿no? Terrateniente, también cafetalera como en Guatemala, que había manejado Colombia de una manera tan dura, sobre todo contra los sectores agrarios, luego contra el proletariado, y cuando está surgiendo esta figura de Jorge Eliécer Gaitán, como saben, un asesino, lo mata al salir del periódico El Tiempo en Bogotá, que va a originar el Bogotazo, se produce el Bogotazo, y además se produce la imposibilidad durante más de 60 años, ahí nacen las guerrillas, porque sabemos que las FARC todo tiene su origen en las guerrillas, primero liberales, bueno, conservadoras, al final se unen porque son todos campesinos buscando soluciones para la tierra. Y en Bolivia se va a dar algo que asombra tanto, no es solamente esos días, sino imagínense ahorita ver desfilar milicias obrero-campesinas
Son temas muy, muy fuertes que creo que todavía no los hemos terminado de digerir. Y ahora también veía incluso en Ciudad de Guatemala el local donde tomaba café Ernesto Che Guevara, parecía otra relación, porque claro, Guevara visita Bolivia, se desilusiona de algunos aspectos que ya ve, llega hasta Guatemala. Y ahí también se va a impresionar con lo que está haciendo el gobierno de Jacobo Arbenz. Y entonces, si vemos estas, por lo menos estos tres países, para no hablar lo que está sucediendo en Brasil, con los cambios profundos ahí también, tenemos que darnos cuenta que lo del, sobre todo el momento insurreccional y algunas de las medidas del MNR, aliado en ese momento con los sectores proletarios y con la Central Obrera Boliviana y fundamentalmente con los mineros, eran medidas que realmente van a marcar al continente y al mundo, ¿no? Y me voy a quedar con una sola cosa. La reforma agraria fue la segunda después de la Revolución Mexicana, fue antes, obviamente, de Cuba, y va a hacer que Naciones Unidas, que la OEA, que todo entre en crisis, porque era posible dar tierra a los que la trabajaban. ¿Qué sucede después? En fin, vamos a ir analizando. Pero yo me quedo en esta primera intervención, en ese marco regional, que creo que es fundamental para entender el impacto de Bolivia en el mundo, un impacto que va a llegar a Argelia, que va a llegar a lo que se está, después se va a luchar en Etiopía, Eritrea, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Fue demasiado fuerte ese acontecimiento que recordamos este 9 de abril. Gracias, Lupe. Mario, en lo personal yo soy convencido de que sin la guerra del Chaco hubiera sido muy difícil que se den estas transformaciones casi a un plazo muy corto. Son hombres excombatientes, en su gran mayoría, tanto los que participan en la insurrección del 46, que luego vamos a ver si hay una relación directa o no con la muerte de Villarruel, que va a culminar con la muerte de Villarruel, y bueno, la revolución del 52, ¿no? Que son transformaciones violentas, militares, tú llamas batallas, combates, hay un conflicto bélico, pero que eso es protagonizado por excombatientes, en su gran mayoría. ¿No es posible entender la Revolución Nacional sin la guerra del Chaco? No, digamos, tienes toda la razón del mundo en ese sentido. Y yo establecería dos antecedentes, digamos, uno más estructural, digamos que, y aquí es no es una idea mía, es una idea de, para mí el mejor libro que se ha escrito sobre el 52, sin duda, que es un libro de James Malloy, que se llama La Revolución Inconclusa, que lo conoce. Es un libro que se lo ha leído poco aquí, porque es editado una edición muy pequeña, desde los 80, 90, de Ceres, y ahora, de hecho, para los que nos están viendo, acaba de salir una nueva edición de una editorial que se llama Libro Viejo Editores, que vale la pena, y él dice una cosa interesante. Él dice, la hipótesis de Malloy es muy potente y muy simple, como toda la hipótesis. Malloy dice que, digamos, al final del siglo XIX y principios del siglo XX en Bolivia, hay un proceso de movilidad social bastante acelerado, aunque sea restringido, digamos, a los grupos más, entre comillas, blancos de la sociedad boliviana. Hay un proceso de movilización, de movilidad social, es un cambio de clase, digamos, en una sociedad que no tiene, que no suele haber tanta circulación de élites. Entonces, lo que él dice es, después de un momento de mucha movilidad social, a partir de 1920 más o menos, entramos, eso conoces bien, entramos en un momento de estancamiento, de inmovilidad, y él dice, esa es la principal causa estructural para él, digamos. Él dice, toda revolución, podemos discutir después si es o no una revolución, tiene tres elementos. Un momento de inmovilidad, después de la movilidad, que es lo que sucede. Un segundo evento es una élite intransigente.
exigente, que no está dispuesta a ceder en sus principios, que es lo que había con esa élite retrógrada de los 40, diríamos, heredera del Chaco también. Y por último, lo que llaman los disparadores, que en el caso boliviano concretamente puede ser, por ejemplo, la hiperinflación de la época, la inflación de la época y demás. O sea, cosas coyunturales, pero que no están previstas, digamos, en la, receta. Digamos. Exacto, son disparadores, son cuestiones mucho más, azarosas, digamos, coyunturales, perfecto, ¿sí? Entonces, él es, digamos, de esa mirada estructural, el rebel dice, después de un momento de mucha movilidad, 30 años de que se para esos procesos de movilidad, van a terminar incubando lo que es la Revolución del 52. Esa sería la primera, como para mí, antecedente estructural. Y por el otro, el que tú dices con mucha claridad, digamos, que tiene que ver con la guerra del Chaco, pero sobre todo, digamos, la historiografía nacionalista nos ha vendido siempre la idea de que en el Chaco, Víctor Paz Estensor y Hernán Siscoso encontraron ahí el amor por la patria y demás. Lo que sí es cierto es que, y eso lo dices tú muy bien, digamos, es la mayoría, sin duda, de las personas que lucharon, o por lo menos los más importantes que lucharon el 9, el 10 y el 11 de abril, eran excombatientes de la guerra del Chaco, digamos, ¿sí? Y en el trabajo que he hecho, eso saltaba todo el tiempo a la vista. La gente con la que yo hablaba me decía, no, nosotros estábamos, eran chicos de 18, 17 años, pues sí, había el coronel Estrella, que había estado en el Chaco y nos dirigía. Estaba el coronel García, que había estado en el Chaco y nos dirigía. Entonces, un poco, esa gente que había luchado en el infierno verde del Chaco replicó ese conocimiento vital, diríamos, en la... También esa violencia como una forma de... También esa violencia, sí. Si uno revisa, por ejemplo, la historia del Palacio Quemado, sí, es el momento más terrible, digamos, es en el 1875, cuando es incendiado. Uh-huh. Pero luego hay dos momentos, la del 46, 1946, y la del 52, que la fachada va a ser prácticamente destrozada. Sí, sí, sí. El tema central, yo coincido mucho en que hay que mirar más lejos, hay que hacer una mirada más larga de la guerra del Chaco, ¿no? Tenemos unos esquemas que han sido muy fabricados y muy repetidos desde el punto de vista del MNR, digamos, o de los escritores cercanos al nacionalismo. Pero además, incluso me animo a decir que cada 50 años, ¿no? En Bolivia hay grandes cataclismos, ¿no? Es cíclico, ¿no? Casi cíclico, casi generacional, ¿no? Entonces, cuando uno lee lo que estaba sucediendo con la llegada de los liberales al poder, a la administración pública, y a veces comparo con algunos escritos que salen en la prensa, actualmente había pues una queja de que los cholos, ¿no? Los cubretachos estaban en candidateando, y en el fondo eran también mestizos y también eran dueños de tierra, sí, pero su color, digamos, era lo que molestaba, por decirlo así. Y va a ser realmente una gran sacudida, ¿no? Una gran movida que todavía tampoco le hemos llegado a interpretar totalmente lo que es este surgimiento de los liberales, sobre todo, bueno, orureños, paceños. Estamos en un barrio donde todos los nombres de las calles nos hacen recuerdo a aquellos personajes, y luego ellos se van acomodando. Y si tú ves, los que van a hacer el 52, digamos, desde la parte más pensante, van a ser hijos de estos liberales, igual que los guerrilleros son hijos de los del MNR. Y hace poco había, por ejemplo, esta presentación de los guerrilleros que acompañaron al Che Guevara. La mayoría de los bolivianos eran hijos de gente que luchó en la guerra del Chaco, sobre todo los proletarios, los que venían del sector campesino, que van a participar en la guerrilla del Che. Creo que lo del Chaco, lo más fuerte, es que hace que la gente no le tenga miedo a la muerte. Se han enfrentado con la muerte, saben disparar, ¿no? Saben que la vida de cada uno vale poco, ¿no? Yo encuentro muchas, muchas biografías, inclusive de lo que sucede con Óscar Unzaga. Porque la gente está acostumbrada permite, digamos, todo el tema este de que la muerte está ahí, ¿no? Cuando los
los que ganan en el montículo, en uno de los lugares claves para el triunfo de la insurrección, es porque eran excombatientes frente a los que venían del colegio militar, que eran recién reclutados, ¿no? A ver, pongamos un poquito. ¿La guerra del Chaco termina en el 35? El 35. El armado. En el 50. Hay 20 años. No, a ver, sí tiene su influencia la guerra del Chaco, porque es ahí precisamente donde la gente aprende a cómo utilizar las armas, a recibir órdenes, a dar órdenes, a entenderse como grupo, ¿no? A tener una conciencia un poco más tribal al respecto de lo que debería ser la política, incluso. A organizarse, para empezar, en cuadros, en lo... Yo creo que es en ese periodo de la guerra donde ellos empiezan a entender que la política es una organización tribal. Pero a ver, es... pasan 20 años, y en esos 20 años ocurren muchas cosas que van construyendo, además. A ver, una de las... el gobierno de Bush, por ejemplo. Cuando en 38 sacas la legislación laboral, que es una legislación laboral que absorbe todo lo que es esa influencia de lo que es el marxismo ya modernizado para entonces. Que además proviene, que se nutre de unas experiencias, de las experiencias soviéticas ya, de cómo se están construyendo en el mundo la fuerza de los trabajadores, hablabas de los proletarios. O sea, ya para el... me imagino que para la guerra del Chaco la idea del proletariado era todavía muy lejana, ¿no? O sea, no, había no, que traducirlo. No, ya estaba, pues ya habían, sí, se habían consolidado las minas y toda la gran... Pero donde hay más fuerza es cuando a partir de esa unión entre el Estado y la narrativa, porque por eso te hablo de Bush y las leyes laborales del 38 en adelante, ahí se amalgaman. Entonces ahí ya la gente empieza a entender con mucha mayor facilidad. Cuando hablo de la gente no me estoy refiriendo únicamente al trabajador minero, sino también a aquellos que tenían la responsabilidad de organizar a los trabajadores. No, es que mira... coincido contigo. En esos 20 años de trayecto, porque a diferencia de lo que ocurrió en Rusia, que ellos parten con la guerra del 14 y el 17 tratan de hacer los pactos con los alemanes, e inmediatamente se viene a dar ese golpe de Estado, la revolución y luego el golpe de Estado. Bolivia se transita 20 años por lo menos de hacer y que hacer político. Hay 20 años en los que las clases, lo que tú llamas las clases altas, las élites, van pugnándose entre lo civil y lo militar y lo civil. O sea, no es que hay una sola clase social dominante, sino que son un par, por lo menos está dividida, es bicéfala. Pero con mucha presencia también de lo que tú decías. O sea, hay una extranjerización del capital boliviano. Los recursos naturales bolivianos continúan dentro de la lógica extractiva en manos de los extranjeros. ¿A qué lleva esto? Yo estoy tratando de entender esto, lo que tú decías, que hace 50 años hay estos movimientos mecánicos en esta estructura de la política boliviana, y la llevo a lo que fue el 2003, el 2002, la guerra del agua. Es esa situación también similar. Hay organización, hay un enemigo extranjero, hay un comportamiento de insurreccional. Que más tarde, hacia el 2004-2005, lleva hacia lo que ahora ya todos lo catalogan, lo que es un golpe de Estado con una narrativa revolucionaria. Porque creo que el 52 es lo que será un golpe de Estado con una narrativa revolucionaria. Pero el 52, insisto, hay un ingrediente que no hay en 2003 y no ha habido después. Hay excombatientes, hay la legión de excombatientes. Porque eso es, para mí, te digo, es primordial. Porque son gente que se van a ir, no tienen... ¿Cómo interpretas? ¿Cómo interpretas entonces a los guerreros del agua y los guerreros del gas? No, bueno, pero es muy diferente participar en una guerra o participar en una guerrilla. Ahora los jóvenes, por ejemplo, cuando hablas de la guerrilla del Che, dicen, pero ¿cómo unos cubanos, no, eran, digamos, unos extranjeros con armas y barbudos caminan por las calles de unos pueblos? Entonces es muy difícil, o sea, si sacamos de los contextos, ¿no? Estamos viviendo entre guerras, para empezar, la primera mitad del siglo XX, y guerras que han significado que el susto de la humanidad, porque se da cuenta hasta dónde puede llegar la capacidad de destrucción de los seres humanos. Tienes la experiencia de la guerra de España, que es uno de los asuntos menos estudiados de lo que ha sido la presencia de republicanos españoles en la instrucción de las milicias. Por eso se llaman milicianos, ¿de dónde viene la palabra? La trajo el esposo de la Lenz, de esta señora, la Rosa Lehmann, ¿no?
Y también llegaron a ser parte también del ejército, como claro, grupo, por ejemplo. Como grupo, etcétera. Es un conflicto de los 30, eso. Claro, pero 20. Pero los necesarios son 40. Lo que yo te estoy diciendo es que el contexto, tú no puedes comparar lo que es los guerreros del gas, los guerreros del agua, con lo que fue, por ejemplo, la Guerra Civil del 49, que yo la llamo como un ensayo general previo al 52. No puedes, o sea, lo que estaba sucediendo, no solamente en las minas, que es la primera concentración de proletariado, que va a ser una gran diferencia con los antecedentes de mutualismo obrero, y además, por este mismo hecho de entreguerras, están llegando extranjeros a Bolivia, sobre todo a La Paz, Cochabamba, parte de Cochabamba, Oruro y parte de Cochabamba, a crear las primeras, digamos, factorías importantes, ¿no?, entre los años 20 hasta los 40. Después de los 40 no hay un proceso de industrialización como sucede en ese momento, y hay un proletariado concentrado además en las viñas, etc. Además, el rol de las mujeres. Las mujeres han tenido que salir a trabajar porque sus maridos están en el frente. Exactamente. ¿No? Entonces, ya no solamente van a ir a trabajar, van a organizarse. Qué increíble que, así como la Revolución Rusa, y eso también nos olvidamos, empieza en febrero por la marcha de las mujeres, que en realidad es el marzo, es por el cambio de calendarios entre Rusia y el Occidente. Acá también la primera gran revuelta en las minas son las mujeres, porque han subido los precios de la pulpería, 36, 37, ¿no? Todos estos primeros grupos agrícolas también, y todo lo que va a ser esta organización de mujeres, también ligados a lo que ha pasado en el Chaco, porque no se olviden que son 50.000 muertos en una sociedad muy pequeña. Bueno, claro, es el debate, ¿no? Ahora digamos que son 32.000, pero bueno, es para analizar en otro programa. No, claro, pues toda una generación casi desaparecida. Pues no, te parece que es mucho 20 años, pero no lo son. O sea, ya, digamos, para mí, aparte de una confusión inicial, que es pensar que la gente siempre actúa ideológicamente, digamos, como un militante ideológico, que hay una parte de los que actúan así, que eran militantes del MNR o demás, pero hay un montón de gente que no sabe que está haciendo la revolución, que sale ese rato a marchar, o sale ese rato a hacer el... Es que la gente no tiene idea en ese momento. Exacto, es lo que los guerreros en el 79 perdimos la guerra del Pacífico, y 50 años después nos dimos cuenta que habíamos perdido el mar. Porque no hay una idea en ese momento. Pero mira, por lo que me acuerdo, digamos, que le llaman para mí absolutamente equivocadamente, Los Guerreros del Gas, digamos. Hay un hermoso libro de Mónica Navia, que es una recopilación de testimonios de jóvenes que pelean en octubre, y todos ellos, ninguno te dice que queríamos sacar queríamos que venga Evo, queríamos sacar a Goni, el maldito neoliberalismo, ¿no? Ellos salen porque están indignados contra la muerte, ellos salen porque están cansados que su condición no cambien. Entonces, en realidad, yo creo que, pues digo, la guerra del Chaco es inmediato, pero otro es más largo, son 50 años. Lo que no tiene razón, porque cuando dice, bueno, cuando pones la palabra cholo, cuando uno escucha mucho cholo, indio, significa que está moviéndose la sociedad. Entonces, cuando hay un problema de movilidad social, los que están arriba, que ven que los de abajo están queriendo subirse, es, oye, vos cholo, no subas, digamos, ¿no? Porque entonces, digamos, a Patiño le decían muchos cholos, digamos, el cholo Saavedra, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no tiene razón, Lupe, digamos, es un momento donde, digamos, lo que decía antes, de tanta movilidad social, digamos, donde hay personas que consiguen trabajo, ya sea como incipientes obreros o en el espacio público, empiezan a moverte, a acumular dinero, a cambiar de clase, y eso se para. 50 años es poquísimo. O sea, 50 años que se pare es un espacio que puede aumentar. Lo entiendo así bien, o sea, y esto es para que la gente lo entienda. Lo que pasa es que yo quiero saltar más o menos de por qué asocian inmediatamente la guerra del Chaco con la del 52, cuando hay acontecimientos que han ocurrido entre medio, que da además otra imagen. Es una persona, porque la gente estuvo en la guerra del Chaco. Bien, pero a ver, quienes estuvieron en la guerra del Chaco se convirtieron en los dirigentes después de lo que es lo que sí. Son los que construyen la narrativa revolucionaria. Sí, pero la gente entre medio, ¿qué es lo que va viendo? Va viendo
en el gobierno de Bush, ¿verdad? No, pero la gente sigue con el Chapo. Los combatientes se murieron años después con la idea del Chaco, porque en la historiografía el fenómeno monstruo por excelencia es una guerra. Sí. Es una guerra terrible. Ahora, yo hago una pregunta. Hemos salido nosotros, lo que Lupe dice a los 50.000 muertos me parece interesante, porque esa es la idea que se vendió en su momento. O sea, hubiera sido diferente si Bolivia hubiera tenido la idea, la noción de que ganó la guerra del Chaco, porque el fenómeno Paraguay-Bolivia es muy, muy diferente. Igual, muy interesante. Es muy diferente. O sea, venimos de la derrota del Pacífico, ya. Venimos con esa forma mentis de la derrota del Chaco, 50.000 muertos, ¿no? Entonces, tenemos los demonios adentro, hay que echarle la culpa a unos a otros. Bueno, pero están las transnacionales, los internacionales, no, mira, los varones del Estado. La guerra del Chaco, los militares que no nos dejan ascender. Una de las razones profundas para que se desate es porque hay un frente interno que no se puede controlar. Uh-huh. ¿Ya? Y ese frente interno, los protagonistas de ese frente interno, van a mantenerse hasta más o menos 56. Por ejemplo, antes de la guerra del Chaco, además es tan curioso, tan anecdótico que nos retrata tanto, entre dos familias que tenían sus fincas cercanas, que eran de Augusto Céspedes y de Walter Montenegro, incluso eran chicos, ¿no? Entre ellos, sus hermanos, qué sé yo, empiezan a hablar de la idea de la nación patria, que es algo que empieza a sonar. Ahora hablas de patria, es algo que es una palabra que se ha perdido, ¿no? Entonces, empiezan ya a plantear, y mucho con la idea, mucha influencia de los periodistas, ¿no? O sea, la mayoría de los que fundan el MNR van a ser periodistas que ya están en los fines de los 20. Todo lo que ha sido la movilización de los jóvenes, incluso con una visión, con un tiempo más largo, porque desde la influencia del cordobazo, de las luchas por la autonomía en 1918 hasta lo que es hacer caer, ¿no?, el intento de Siles de prorrogarse, los jóvenes, y ahí también otra vez ya son las primeras mujeres universitarias, van a participar, la autonomía, que luego van a partir al Chaco también. Y no nos olvidemos que hemos vivido las revueltas indígenas por el tema de la expansión de la hacienda. Tenemos Jesús de Machaca, entonces esos indígenas, que también algunos de los cuales van a partir a la guerra del Chaco, tienen las primeras protestas organizadas de los proletarios desde un CIA. O sea, todos son ríos que van confluyendo, y en eso sí yo coincido cuando esta narrativa que te dice que esta nación inconclusa se encuentra en las arenas del Chaco, sí es verdad, ¿no? O sea, Lupe, con eso quedamos, nos vamos al corte. Enseguida, en el siguiente bloque, vamos a ir un poco más detallando al hecho mismo del alzamiento. Vamos a decir si es un alzamiento, si es un levantamiento o una revolución, la de los de las jornadas del 9, 10 y el 11 de abril de 1952. En instantes vuelve la programación de TVU. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. En 1952 en La Paz se produce un evento justamente en homenaje a Eduardo Baroa. Los restos son repatriados, los restos de Eduardo Baroa son repatriados desde Chile. Y eso, hay unas imágenes muy interesantes, incluso una película que se llama El clamor del silencio, de Jorge Ruiz, y otra saga también de películas que muestran justamente esta repatriación de los restos. Se ve en las imágenes cadetes del Colegio Militar, muchas de las unidades habían sido desplegadas para este evento a finales de marzo, que dura todo marzo, y van a ser justamente estas tropas, estos cadetes y estos militares oficiales que van a estar unas cuantas semanas después en las calles luchando contra la insurrección en las jornadas de abril. Muchos de estos van a morir, por supuesto. Empezaremos, Mario, a Germen, exactamente qué es lo que enciende la pólvora para que se den estas jornadas terribles.
Hay varias cifras, se hablan de 500 muertos hasta 1000. Sí. Creo que es muy difícil saber eso. Yo pienso que, o sea, ha sido un conflicto más largo, pero me parece que ha sido tal vez más sangriento, más bárbaro del 46 en relación al 52. Sí. ¿Tú qué piensas al respecto, Mario? Bueno, digamos, es hartamente conocido y creo que hay cierto consenso al respecto de que, bueno, como bien dijeron Guillermo Pedregal, el MNR siempre hizo dos cosas, digamos, siempre: participar en todas las elecciones y conspirar, ¿no? Entonces, el MNR, lo que un partido tan conspirador como decir siempre, en realidad lo que parece ser es que era un intento de un golpe de Estado, ¿no? Lo que se conoce con el ministro, bueno, lo que sería el ministro de la presidencia, el ministro Seleme y los carabineros, ¿no? Entonces, en realidad es, me parece, inicialmente un golpe de Estado, un intento de un golpe de Estado, un intento de una conspiración más concreta del MNR, y ese intento, que en principio parece que va a ser derrotado y es bastante débil, se convierte en el camino en otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, para mí, digamos, pensando en lo que decías, ¿cuál es la mecha que enciende? En realidad es una participación concreta de un partido político que, según lo que he investigado, se va a extender a una variedad enorme de actores, digamos, ¿no? Pero hay un hecho concreto, porque en el 46, por ejemplo, es el tema de la muerte del joven Caberos, de la, sí, de Pedro Domingo. O sea, hay hechos puntuales que enciende, como digamos lo del 2003, digamos. Sí. ¿En este caso hay algo puntual? O sea, creo que más que puntual, a mí me parece que eso no he estudiado concretamente, pero salta un poco a la vista como que el poder de la indignación frente a la muerte, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en octubre a mí me parecía que mucha gente ya se sumaba porque estaba ya enojada de los militares disparándote. Entonces, por lo menos en lo que he investigado, la gente se empieza a plegar cuando ven, también lo que decía Lupe antes, de ese miedo, ese perder el miedo a la muerte, digamos. Cuando la gente empieza a sentir que es un ejército que está reprimiendo, que está, digamos, siendo descarnadamente, digamos, despiadado, ahí es cuando me parece que se van juntando las cosas, ¿sí? Ahora, te da tu pregunta, yo no he encontrado un evento concreto, digamos, que dispare eso, pero lo que sucede es eso: la gente sale el 9, va a ver qué pasa, avanza un poco, se junta con otros, se empieza a juntar. O sea, cuando uno piensa en revolución, a veces imagina dos grandes ejércitos enfrentándose. En realidad es como pasa el 2003, si nos acordamos, ¿sí? Al final te juntabas con tus amigos de la universidad. Yo, en mi caso, yo me juntaba con mis amigos de la universidad, otro, Silvia Rivera, estaba haciendo una huelga de hambre, otros estaban en otro lugar. Es casi un caos, son movilizaciones concretas que se van moviendo. Entonces ahí yo creo que la gente se fue sumando, y sobre todo la indignación frente al ejército fue lo que me parece a mí. Pero esa es la consecuencia después de activar el golpe. Sí. En la previa del golpe, o sea, en la idea de qué es lo que había detrás del golpe, de cómo vas actuando. Yo en una ocasión con unos amigos fuimos a entrevistarlo a don Juan Lechín. En su lucidez, en su maldad viva absoluta, pues decía, yo no me voy a morir si no es después de Víctor Paz, ¿no? Para que estudias eso. Pero él decía que esos días previos ellos ya se estaban organizando y estaban llegando a las ciudades. Y él describía a ese día, al 9 de abril, como una gran confusión. Si tú no sabías si eran cañones o si eran dinamitas. Lo que significa que la principal convulsión o confrontación no eran carabineros contra los militares, sino eran más bien mineros contra los militares. No, los mineros quieren decir. Usted estaba desinformado, Juan Lechín. El problema es que él es también todo a lo prior y había que investigar un poquito más profundo. Hay que cruzar fuentes, porque los mineros van a llegar después y van a definir. Pero mira, para mí, obviamente había una preparación previa. Además había este ensayo general de lo que había sido la Guerra Civil del 49 y muchos otros ensayos durante el sexenio, ¿no? Todas estas huelgas generales que van a ir consolidando, sobre todo esta federación sindical, y las tomas de tierra, lo que es el trabajo de la Federación Agraria, departamental, etc. Pero si uno ve, digamos, esos hechos específicos que tú hablas de ese miércoles, perdón, no de ceniza, miércoles santo, pero, qué pero, curioso. Vamos a preguntar, ¿miércoles antes de miércoles la Semana Santa? Miércoles antes de la Semana Santa. No, es el miércoles antes de la Semana Santa, al día siguiente es Jueves Santo. Claro. Y además no es casual, igual que el 16 de julio, etcétera. Muchas veces lo religioso ha sido aprovechado. Sí. Entonces se plantea.
sea momento para... baja la intensidad del control. El 46 por... también se vio con el 16 de julio, también sí. Eso. Uh-huh. Entonces, él muchas se planteaba, y si no me equivoco, incluso hay un cambio de último momento de la fecha. Pero no se olviden que estaba conspirando también la Falange, ¿no? Uh-huh. Y lo que iban a hacer es que estaba agotado, y en eso también coincido contigo, Mario, hay un agotamiento, ¿no? Así ha pasado el 2000, pero no nos olvidemos también el gran ejemplo del 79. El 79 es increíble, ahí no había ni siquiera dirección, pero la gente sale porque quiere democracia y sin ninguna dirección, solamente la Central Obrera Boliviana en 16 días se los derrota a los militares. Entonces, él en el 52, desde como yo lo veo, es que como se han ido juntando varios de estos ríos y varios de estos actores, se ha desconocido la victoria electoral del MNR, la gente está violenta. Al MNR la rosca le dio mucho mayor protagonismo del que en realidad tenía, se lo culpaba de todo cuando era un grupo pequeño y luego aparecen como mucho mayor de lo que realmente eran el 46. Los enemigos imaginarios, ¿no? Claro, entonces cuando fracasa inicialmente en las primeras horas del 9 el golpe de estado de Antonio Seleme, Siles Suazo se va a asilar en la Nunciatura, si no me equivoco, en una embajada, si es en la Nunciatura, pero Lechín, que ya está en esta práctica de enfrentarse al estado de una manera frontal, va a ir a la Plaza Muriño, ve que los del MNR no se están portando como habían pensado ellos, y en un vehículo recorre a la Said, la Soliño. Por eso es tan importante, Yerko, ese proceso de industrialización que había habido y todos estos nuevos habitantes de las famosas viñas, que también ya habían tenido su entrenamiento, ¿no? Los fabriles el 18 de mayo, etc. Entonces van sacando a la gente a que vaya a protestar. Y el hecho de haber asaltado el arsenal, sacar armas que sabían manejarlas, ¿no? Entonces yo tengo testimonios, yo recorrí mucho, como les digo, sobre todo de mi barrio, como un civil que los dirigía a los dos civiles que estaban tomando el montículo, les decía, cada 9 pasos, tu tata. Y el pobre capitán que llega desde la parte sur por la Plaza España con los cadetes, pues los otros no tenían ninguna experiencia. Y ahí espontáneamente se va a organizar la gente. Hay una Cholita, una Juanita que llega con sus cafés y qué sé yo. ¿No estaba calculado o estaba calculado eso? No, se desborda. Va a desbordarse. Pero Lechín saca a la gente a la calle a protestar. Sí, pero, a tomar la calle primero, a poner el pecho. Claro. Y luego viene un grupo que está sumamente consciente de cómo además se conquista. No, no acepta este tipo de tiranías, ni acepta este tipo de abusos. Y eso, entre paréntesis, es lo que se olvida el actual gobierno. O sea, 21F es la expresión de eso, y sobre todo el pueblo paseño. No le gusta que le tomen el pelo, no le gusta que lo abuse. El MNR había ganado las elecciones, unas elecciones restringidas, lo que quieres, pero las había ganado. Y no les había, y esa misma rosca no había aceptado darle el poder como le correspondía. O sea, entonces, respeto al voto. No, es que no solamente democracia. Respeto al voto, no. Era que habían ganado estos X, que era MNR,
y que ahora estaban haciendo un golpe de Estado contra los que les habían desconocido su victoria. Pero además, como te digo, estaba toda esta efervescencia de las protestas proletarias, de las protestas en las minas, de las protestas agrarias, y se va a concentrar en La Paz y en Oruro y en las minas, cosa que no sucede en la Guerra Federal, y yo llamo mucho la atención lo del 21F, me parece increíble. Desde todo lo que he estudiado, es la primera vez que hay una protesta territorial, es decir, desde Camiri hasta Cobija, desde Coroico hasta Riberalta, y vertical, interclasista, ¿no? En cambio, normalmente eran así concentrados y mucho sucedía en las minas. Y el momento en que hay casi un empate es cuando llegan los mineros de Miyuni, igual que los del 3. Es responsable de Chin. De Chin es el que... Claro. Y resuelven el... ya a favor de la revolución. Ya resuelven con su fuerza ya. Porque ya es gente que sabe disparar, es gente organizada y es gente que va a entrar lanzando dinamita. Pero además ya el ejército ve que no puede controlar el desborde de la gente. Los propios dirigentes, digamos, de la rosca que están de salida no tienen ninguna prédica. Pero además la clase media también está de acuerdo con que legítimamente y legalmente el gobierno debe ser entregado a la MNR. Los protagonistas son las ciudades de La Paz y Oruro. Básicamente, como sí, que en la historia de republicana hasta el día de hoy, La Paz es la, no, siempre ha sido la capital, ¿no? Por muchas cosas. ¿Somos los paseños levantiscos? O sea, hay indicios de otras ciudades que hubieran, que se hubieran sumado a los eventos del 52, Lupe o Mario. Bueno, Oruro es muy fuerte, ¿no? Oruro. Oruro es tremendo, sobre todo la mina San José, ¿no? Que está cerca de la ciudad, digamos. Ellos toman el cuartel de Oruro, están toda la noche, están toda la noche combatiendo. Que es sangriento también lo de Oruro, ¿no? Claro. Es sangriento, y además en Papelpampa, digamos, hay un libro viejo que nadie lee de los restauradores, de Burillo, creo que es, ¿no ve? De René Murillo, sí, él tiene ahí una carta seguramente a su mujer o alguien así, contándole lo de Papelpampa, y él dice, debe ser el momento que la batalla más grande o el enfrentamiento más grande entre dos grupos de personas en Bolivia, dentro de la historia boliviana, digamos, ¿no ve? En realidad fue La Paz y Oruro. El cuartel Camacho estaba buscando, sí. Ahora ahí el Camacho que se va a tomar. La pregunta que tú haces es que para mí es muy difícil, para mí me cuesta siempre restablecer como posiciones tan, tan estructuradas o tan mecánicas, pero más allá de eso, a mí siempre me ha llamado la atención, la verdad, esa capacidad, digamos, de movilización colectiva que hay en La Paz, digamos. No, más allá de decir que si La Paz tiene algo que la vuelve así como esencialmente. No, a mí no es algo poético, digamos. Sí, ¿no? Pero lo que yo creo es que, o sea, digamos, para hablar de las motivaciones, como yo, para poner tres ejemplos que yo veía del 52, yo hablé con un señor que terminó arriba tomando la base. Él empezó el 10 de abril y terminó el 11 tomando la Fuerza Aérea. Era un chico de 17 años del Ayacucho. Y me dice, y estábamos chupando, es verdad, estaba bebiendo unos tragos con sus cuates ahí en el Parque Río Siño, y sale el coronel Esprelli y le dice, muchachos, estamos yendo a tomar la Fuerza Aérea contra este gobierno, tal y tal y tal, y ellos se suman, digamos, o sea, por un lado. Por otro, los mineros que van, de hecho los mineros dicen, los trabajadores de Millón, no sabían bien contra quién se estaba levantando, si era el MNR o no era, pero dijeron, hay que darle al ejército, digamos, ¿no? Y lo otro, todos estos, digamos, toda Chachicala, al frente de toda Villa Victoria, al frente de Chachicala, en la zona de las minas, había un barrio de obreros, y ellos además les habían reventado el 50, ya les habían entrado con todo en Villa, el famoso mamertazo, ¿no? De hecho, de ahí viene la idea de Villa Balazos, de Villa Victoria, ¿no? Entonces ellos eran, nos han reventado 2 años antes, estos malditos militares. Ahora es el momento de la vendetta, ¿no? Claro, entonces ese poder de movilización colectiva, que digamos, eso a mí me parece que también lo lindo a veces de la microhistoria, ¿no? Que nos pone en un nivel donde tratamos de entender con más concretitud que en ese contexto, ¿cómo pensaban en ese momento? Claro.
lanzo había preguntas más redondas. Pero te quisiera comentar, porque por favor, yo soy, yo, más allá de los clichés, yo creo que el pueblo paceño realmente es tumba de tiranos. Y además tiene como un alma justiciera, ¿no? Como es, nos lo prueba el hecho del ajusticiamiento de Yáñez, ¿no? O sea, porque hemos sido combativos, hemos chocado, rebeldes, ¿no? Sí. Pero no le perdonan que mate a personas que están durmiendo, ¿no? Y a chatos van a creer que es a su favor. No, es simplemente han bajado de las laderas, lo ajustician y se van. Tú puedes ver N casos similares. Y yo no soy feminista, por suerte, pero sí destaco que el momento en que las mujeres intervienen, tiemblen. Y me acuerdo que el 53, el 2003, mejor dicho, cuando ves a estas señoras que están en las misas, que normalmente digamos son las señoras que están hasta tomando tecito y jugando cartas, cuando salen a marchar o salen a protestar, temblad, porque realmente son, es como un rostro, una señal de que las cosas no le van a ir bien al, digamos, al gobernante o siquiera al tirano de turno, ¿no? Entonces, creo que más allá de todas las condiciones objetivas de lo que era la paz, su cantidad de población, su lugar en la economía, todo lo que quieras, por muchas razones más profundas, hay un sentimiento de amor a la libertad. Pero, y con esto concluyo, a ello agregaría que le gusta el enfrentamiento cara a cara. Acá no nos gusta ni los atentados terroristas, ¿no? Ni lo embosado, ¿no? No nos ha gustado ningún tipo de guerrilla. Y eso habría que haber tenido en cuenta quizá los años 60, ¿no? Y ahora que estaba viendo también parte de la historia argentina de los anarquistas, ya había pues muchos atentados anarquistas, luego va a haber atentados de la guerrilla, secuestros, y la gente, bueno, tiene cierto apoyo, simpatía, pero aquí no, ¿no? Aquí nos gusta el tinku, o sea, sales y te enfrentas, después puedes volver y es tu amigo, ¿no? Sigue siendo tu amigo a pesar que te has encontrado de pronto en la calle, y eso tiene mucho de la paz, así que la paz va a marcar muchísimo lo que fue lo liberal y también lo del 52. Gracias. Mario, Lupe, Yerko, con mirada del siglo XXI, ahora, ya no, saliéndonos del contexto, ¿fue una revolución nacional? Estamos refiriéndonos, es correcto, ya con nuestra mirada, por eso digo, ¿no? No, no dejaremos por un lado el tema historiográfico. ¿Fue una revolución nacional? ¿Hubo reales transformaciones profundas? Mario, empiezo contigo. Una pregunta difícil. Bueno, cuando yo investigué el 52 y me acerqué a él, me salí de esa pregunta. No quise ni entrar porque es difícil. Y ahora que han bajado los años, yo creo que respondería en términos un poco, juntaría un poco a Malloy, a James Malloy y a Sergio Almaraz Paz, ¿no? Yo por un lado diría que fue una revolución, pero una revolución inconclusa, ¿no? En el sentido de que Malloy dice, para bien o para mal, dice una revolución es una guerra interna, por un lado, y que transforma, para, digamos, estructuralmente ciertas instituciones y ciertas, digamos, ciertos sujetos sociales, digamos, ¿no? Desde el punto de vista, es también una revolución en el sentido de que Dios creó la categoría de ciudadanía en Bolivia, digamos, aunque Silvio Rivera se queje de que es todavía una ciudadanía de segunda y tercera, que tiene razón para mí, crea una categoría de ciudadanía, transforma en algún sentido varias instituciones sociales, pero esa es la primera parte, es una revolución para mí, pero desde otro punto de vista, si pienso en Almaraz y pienso hasta ahora, digamos, lo que pasa es que lo que sucede es que lo que no hay es, para usar una palabra bonita, no hay una revolución cultural, digamos, en el sentido de que se transformen los hábitos políticos, simbólicos, nuestra forma, digamos, nuestro hábitus, diría Bourdieu, ¿no? Nuestra forma de ser no cambia. O sea, Almaraz pensaba como que habíamos hecho toda la revolución de 52 y demás para terminar actuando siempre de la misma manera que seguimos actuando, digamos, ¿no? Y si uno se pone a pensar ahora, es lo mismo, digamos, ¿no? O sea,
hay un pueden haber habido transformaciones y cambios, pero nuestros hábitos políticos, nuestras formas de convivencia, nuestras prácticas concretas no se han transformado, digamos, ¿no? Entonces el 52, lo que dice Malloy es toda una revolución entre comillas para ya en los 60 repetir el mismo manejo prebendal del Estado, clientelar, digamos, poco transparente. Y podemos decir lo mismo ahora, digamos, tanto esfuerzo, tanta energía para otra vez rematar en prácticas políticas conservadoras, prebendales, clientelares. Entonces tal vez lo que no cambia en lo profundo son nuestras prácticas concretas, digamos. O nuestra humanidad, porque somos finalmente seres humanos con luces y sombras, y también eso nos da una idea que todos los procesos históricos no tienen final feliz, ¿no? O sea se desgasta. Llega un momento, va al otro orden por el que lucharon 30 años antes, y volvemos y no aprendemos. Yo creo que ya antes de que Lupe haga el cierre magistral. Mira, yo voy a ver desde tres puntos de vista: el punto de vista jurídico, el punto de vista político y el punto de vista económico. Desde el punto de vista jurídico, sí es una revolución. Y es una revolución transformadora en todos los aspectos. Es universal. Es la universalización de los derechos. Por eso yo hacía tanto énfasis en el que, ya no sé si es que de la revolución del 52 está muy nutrida con lo del Chaco, sino más bien con lo del 48 en el mundo de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero a ver, en sus efectos jurídicos es pues una revolución universalista. Es una revolución que pone, por lo menos en papel, que es uno de los fetiches que tenemos los bolivianos, hay que poner todo en papel, más allá de lo que vayan a ser las prácticas, pero en el papel te da un piso de igualación muy fuerte. Jurídicamente es una gran transformación. La reforma agraria es una gran transformación. La nacionalización de los recursos naturales, nuevamente, es una gran transformación. En el plano político, el MNR pasa de ser posiblemente una maquinaria de conspiración y una maquinaria electoral a tratar de convertirse en el sueño máximo de cualquier líder de partido político, el partido único. Lo intenta. Afortunadamente, y esto porque tenemos esta alma libertaria y liberacionista en los bolivianos, no se consolida como un partido único. Casi nunca se consolidó como un partido único. Y es lo que lo lleva a participar siempre en conspiraciones y en elecciones. En Bolivia ha habido en la historia antes. ¿Partidos únicos? Creo que no. Partidos únicos que hayan... Que intentaran ser... Hablemos antes del 2000. Antes del 2000. No, antes del 2000. Somos una serie de... Los cursistas intentaron en algún momento ser partido único. Cierro paréntesis. El MNR también intentó ser partido único, pero no lo logró. Es que no se puede. Sí, pero no se puede porque hay que conocer muy bien lo que es la micro universalidad política del boliviano, que es tan complicada. Y en lo tercero, en lo económico, yo creo que ellos sí surgen con la idea de, pucha, tenemos que cortar con el círculo vicioso de lo que es el extractivismo, el contrabando, todas aquellas prácticas de la economía que son negativas para el país, pero a la larga no logran contra eso. Lo que todavía es una gran deuda dentro de lo que es la configuración económica o del pensamiento económico boliviano. Pero yo te diría, retomando unas palabras de Adolfo Gili, uno de los muchos periodistas que llega entre el 52 y el 55, que va a escribir maravillado de esos desfiles de campesinos y de mineros, y luego va a escribir un libro sobre la revolución interrumpida, ¿no? Él también es un gran conocedor de la revolución mexicana y luego de la revolución nicaragüense, otras revoluciones que terminan, digamos, incluso con efectos perversos. Y probablemente es una revolución que no va a llegar a transformaciones de las utopías que habían estado motivando, sobre todo a ciertos sectores en los años 30, 40, sobre todo a toda esa influencia anarquista que va a estar en los mineros y en la COP. Pero yo me hago la pregunta contraria. Cuando cae el MNR, ¿puede algún gobierno revertir la reforma agraria? Creo que no. ¿Puede algún gobierno quitar el voto universal? Entonces, ¿puede algún gobierno retroceder en lo que ha sido la revolución o la reforma educativa del 55?
Puede ser que no hayan llegado a sus metas, pero las transformaciones que hicieron, o sea, Víctor, podemos nosotros tener un Víctor Hugo Cárdenas, a diferencia de lo que sucede en Perú, en Ecuador o en Guatemala, los otros países con mayoría indígena, ¿por qué hubo un 52? ¿No tuvimos un sendero luminoso? ¿Por qué hubo un 52? Tenemos una posibilidad de todo lo que ha sido el desarrollo de la comunicación alternativa en Bolivia, ejemplo para el mundo, porque hubo un 52 y hubo una vanguardia minera, un proletariado ilustrado, muy diferente al movimiento cocalero fiestero que yo le digo, ¿no? Entonces, incluso en la parte de la cultura, ¿no? Si bien no transforma las maldades del ser humano, el MNR hizo mucho más de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, cualquier artista que se presentara en el teatro municipal cobrando, tenía que dar su misma actuación en el teatro al aire libre gratis, ¿no? Uh-huh. Para un público totalmente popular y que la gente se quedaba impresionada, como Leonard Bernstein, ¿no? Que esas cholas con sus guaguas y su comida hayan sido tan atentos en el momento del concierto. Y se va a crear el Instituto de Cine, se va a intentar el Instituto de Cultura, se van a crear los museos, ¿no? Uh-huh. No para Víctor Paz Estensoro, no hay un Orinoco, es un museo de arte, es un museo de recuerdos diferentes, de memoria, en fin. Hay poca narrativa, eso lo sabes tú que lo has estudiado mucho más, pero sí se va a desarrollar el muralismo, las artes plásticas, el teatro, ¿no? El Ministerio de Educación financiaba Nuevos Horizontes, a pesar que Nuevos Horizontes lo iba a criticar al gobierno y al propio ministro. Entonces creo que fue realmente un hecho extraordinario, con muchas sombras al final. Y voy a terminar con lo que empezaba el programa. Cuando me preguntaba por qué Guatemala termina ensangrentada con una guerra que les cuesta 300.000 muertos, 800.000 desplazados, y que todavía los indígenas maya quichés no tengan derecho a sus tierras de comunidad, yo creo porque Arbenz fue muy directo y muy, digamos, honesto, ¿no? En cambio, Paz Estensoro fue astuto y al final negoció con los Estados Unidos, inclusive lo que decía Lechín, lo peor, ¿no? La apertura nuevamente el ejército, pero eso permitió una convivencia que impidió un choque más frontal y al final sobrevivió la revolución. En cambio, en Guatemala, no. Desde Bañeta. Negociar para sobrevivir. Gracias, ha sido una linda tertulia, queridos amigos. Los hombres, los gobernantes, los políticos, los hombres que han hecho acción, el tema político tiene luces y sombras, siempre lo decimos en el programa. Y estos hombres con luces y sombras, por supuesto, también generan hechos con luces y sombras. Hoy rendimos desde nuestro tiempo, desde el siglo XXI, a esa generación, la generación de la Revolución Nacional, con campos de concentración, evidentemente, con cosas negativas, pero también con cosas positivas, y es innegable que el primer amor, el primer sentimiento que ellos tenían era hacer transformaciones en bien, no solamente de un sector de la población boliviana, sino de la mayor parte de la población nacional. Muchas gracias.